Hello, hello. Good evening, guy. How are you? Good evening, teacher. Good evening. How are you? Are you doing great? Kind of tired? Ando un poco cansado? Or so-so? So-so, right? Okay. So, I guess that most of you work, ¿verdad? La mayoría de ustedes trabajan. Sí, ¿verdad? Sí. Okay, Yes, yes. Abel, por ejemplo, me recuerdo que la otra vez que mencionó que trabaja en un restaurante, ¿verdad, Abel? No, si Yes, no me y recuerdo. hasta la medianoche. O sea, que ahorita está por ahí. Sí, de hecho salgo a veces cuando no está algún delivery, salgo a dejar algunos delivery. Por ejemplo, ahorita ando manejando, Ah, probando el audífono, por eso estoy okay. ahí, pero Okay, sí tiene. cerramos hasta la medianoche. Okay, le toca pesado entonces, más ahora, ¿verdad? Con la temporada alta. Ah, pues que eso es lo que esperamos, que esté más pesado todavía. ¿Verdad? Esto no es nada de ser, ¿verdad? Esperemos que se pongan más pesaditos. Okay, muy bien, muy bien. Excelente, ¿verdad? Que les esté yendo bien. Solo tengan cuidado ahí con el teléfono y con sus audífonos, ¿verdad? Muy bien, mientras manejan. Ok, chicos, yo creo que todos en su mayoría están conectados. Vamos a comenzar con la parte del call the roll, ¿verdad? Y si alguno de ustedes se van incorporando, luego me van a ir diciendo, ¿verdad? Present. Muy bien. So, let's going to share this. Ok. Let me just check the following. Abel Antonio Artiga, por ahí va. Alison Rebeca Quintanilla Tobar. Presente. Ok, thank you. Ana María Sigüenza Fuentes. Presente. Thank you. Brian Good Stanley evening. Martínez. Good evening. Brian Stanley Martínez Martínez. Cindy Alicia Hernández Cornejo. Present. Thank you. Claudia Eugenia Bonilla de Guzmán. Presente con mucho esfuerzo, teacher, porque sí me costó entrar a la reunión. Ok, Claudia, sí, ahorita que estaba saludando, lo veo que no estaba todavía. Muy bien. Sí. Elías Salvador Amaya Paredes. Presente. Thank you. Esaú Alexander Gálvez López. Presente. Ok, thank you. Es Gabriel Isaí Cárcamo Sánchez. Presente, señor. Ok, thank you. Jennifer Marisela Albanés Gómez. Present. Muy bien, thank you. Jesús Efraín Mendoza Rodríguez. Present. José Abraham Murgas Lucha. José Isaacar Ciudad Real Mejía. I'm here, teacher. Okay, thank you. José Isaías Acosta Jovel. Present. Thank you. Lorena Guadalupe Majano de León. Nancy Marlene Valencia de Acosta. Present, teacher. Thank you. Reina Aralía Las López. René Amílcar Alizar Sánchez Barriet. Presente. Thank you. Rina Margarita Chávez Castillo. Verónica Marisol López de Bolaño. Presente, teacher. Suseli Daniela Escobar Enríquez. Ok, por ahí. Ok, estamos los que estamos, ¿verdad? Vaya, por aquí estoy viendo que unos están mandando que no se pueden conectar, pero si logran ver, no sé si son mis ojos, ¿verdad? Pero si ven ahí en el grupo, mandan una captura y la temática o grupo es grupo número uno, como que fuera un inglés del módulo anterior, porque ustedes son, recordemos, P2.
¿verdad? El grupo 2, o sea, principiante 2, y aquí tiene principiante 1, y menciona ahí de 5 a 7. O sea, este es de algún grupo en el cual tuvieron clases de 5 de la tarde a 7 de la noche, ¿verdad? Nada, no, que... Más o menos. Lo que pasa ahí es que como a los que no sacaron de los otros grupos se confunden a la hora de encontrar el link. Ah, ok, entonces se meten en otro link, ¿verdad? Correcto, tiene toda la razón. Pero no sé por qué, si va a decir, me meto aquí en este, es este mismo el que aparece, ¿verdad? En el Sí, del grupo. Pero cuando yo uno está digamos, en el... ok, se lo voy a poner aquí. No, hija. This is the one, le voy a poner. This is the one. O sea, este es el único. This is the one. Okay. Sí, ya veo que ese es el fenómeno que ocurre, ¿verdad? Y con esto de la tecnología es bien difícil, pero es un poco difícil. Muy bien. Bye. Vamos a comenzar con la parte de compartir pantalla. Ok, me recuerdo que nos detuvimos justamente por aquí. Y ya para ir dejando la parte de food, vamos a completar el siguiente ejercicio. Ok, permítame. Y esto es lo que íbamos a hacer el día de ayer. Bueno, me indican si logran ver mi pantalla, chicos, por favor. Can you see it? Yes, Sí. teacher. Okay. Okay, muy bien. Bye. Yes. Bye. Como pueden ver por acá, chicos, este es una worksheet, una hoja de trabajo. Ahora bien, mi intención no es de que usted se ponga a ver estas palabras, ¿verdad? Que están scrambled, están desordenadas, y debe de ordenarlas, pero hay algunos que tal vez usted no se lo sabe. Así que les voy a mostrar la parte ya resuelta, ¿verdad? Porque lo que yo quiero es que conozca vocabulario, en este caso de restaurant. A pesar que aquí, por ejemplo, el número uno, yo creería que todos saben qué palabra es, ¿verdad? Yes. Chef, ¿verdad? Chef. Ok, ¿qué hay de la número dos? ¿Cómo decimos camarero cuando es hombre? White. Waiter. Waiter. White. Weather. Waiter. Waiter. Y cuando es mujer? Waitress. 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 O sea, estas están desordenadas, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué hay de la número cuatro? Customer. Customer, ¿verdad? Muy bien. Número cinco. Ahí se complica, ¿verdad? Muy bien, pero descuide. Lo que les voy a mostrar es esto. Vaya, aquí está de manera resuelta. Permítanme. Ok, como pueden ver, este es el answer key. Vaya, la número uno, solo yo les voy a ir diciendo, ¿verdad? Vamos a ir viendo cada palabra y usted me va a ir diciendo su translation. Ok, chef. Traducción. Chef, cocinero, Cocinero, muy cocinero, bien. Waiter. mesero, Camarero. mesero, Mesero, camarero. Waitress. mesera, Mesera. Mesera, camarera. Customer. cliente. Cliente. Ahora bien, nuevamente vamos a comenzar desde la 1 y quiero que vayan repitiendo después de mí la palabra y luego me dicen la traducción, ¿sí? Nuevamente. Chat. Chef, Chef. Chef. cocinero, 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 sí, exactamente, Claudia. cocinero, Ok. Waiter. waiter, Waiter. waiter, Waiter. mesero,
Okay, Cero. waitress, Waitress. customer, Customer. customer, Cliente. manager, manager, Manager. Gerente. gerente, Gerente. muy bien, ¿verdad? Cashier, Cashier. cashier, Cajero. cajero, cajera, muy bien. Soup, Soup. soup, Sopa. 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 ¿Verdad? Muy bien. Main course. Main Main course. course. I Okay. ¿Qué será un main course? Cuando usted va, por ejemplo, a cualquier restaurante y usted dice, quiero unos appetizers primero, ¿verdad? Para estar aquí boqueando. Un una appetizer. entrada. Una Boquitas, entrada, ¿verdad? entradas. Una entrada, muy bien. ¿Y ahora está listo para ordenar? Sí. Quiero, digamos, un steak, dice usted, ¿verdad? Una carne asada, un filete. Un steak. Entonces, ese va a ser el main course, que será un platillo o un plato De entrada. principal. Es el principal. Recordemos, los appetizers son las entradas. El main course va a ser el plato principal, o sea, lo que usted va, en este caso, a degustar, a comer, ¿verdad? Muy bien. Okay. Siguiente es dessert. Dessert, postre. Dessert. Ok, es un postre, ¿verdad? Dessert. Es un postre. Breakfast. Breakfast, desayuno. Breakfast, desayuno. Breakfast, ¿Ok? desayuno. Fast food. Fast Fast food, comida food. rápida. Comida rápida. ¿Se recuerdan cuál es la diferencia entre fast food y junk food? Comida rápida y comida chatarra. Una ensalada de la pizza puede ser una comida rápida, pero no es comida chatarra. En cambio, una hamburguesa, unos, ¿qué? Las tortas. Unas tortas, ¿verdad? El otro día, fíjense que el día sábado fui a un evento, a un Zulután. Entonces estaban premiando a varias personas así emprendedoras. Había un lugar que se llamaba el Coche Bomba. Imagínense, ¿verdad? El restaurante se llamaba el Coche Bomba. O sea, que ahí se va, Nunca se he va en poco. preguntado al coche bomba. ¿Usted ya ha ido, Jennifer? ¿Sí? Ok, el Coche Bomba. ¿Usted es de ahí, de Usulután? ¿Sí? Ah, ok. Entonces me pareció bastante También está uno que se llama el llamativo el coche del nombre. negro. Ah, ok. La competencia del coche bomba es el Ah, coche de del verdad. negro. Ok. Sí. Solo hicieron copy y pega, Ya. ¿verdad? Ok. Entonces mencionaba la, creo que es dueña, sí, es una propietaria, mencionaba de que el coche bomba está abierto hasta las 12, 1 de la mañana, ¿verdad? Así que está bien, ¿verdad? Muy bien. Va el siguiente, fast food, decíamos comida rápida, beverage, Beverage. Bebida. es una bebida, ¿verdad? Salad. Ensalada, Salad. ensalada. Muy bien. Chair. 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 Silla. 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 Table. 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 Mesa. 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 Menu. 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 El menú. El menú. Si ustedes ven, ¿verdad? No es solo menú, ¿verdad? No es decir menú, sino menu. Menu. Menú. Muy bien, exactamente. Menú. Excelente, ahí con eso terminamos la primera y vamos con la segunda. Ok, en estas son 16 palabras, yo voy a ir diciéndole, usted solo me dice, ¿verdad?, cuál es la pronunciación, la misma pronunciación, y me va a decir la traducción. Plate. Play. Plate. Plato. Plato, Plato. muy bien. Ah, okay. Ok, fork. Fork, Tenedor. tenedor. Tenedor, ¿verdad? Knife. Nice, Cuchillo. cuchillo. Vaya, recordemos, a pesar que tengo una K por ahí, no la voy a mencionar. ¿Ok? No vayan a decir knife, ¿verdad? Sino knife. Knife. Les voy a dar otro ejemplo de cuando Knife. sucede esto. Si yo quiero decir caballero, ¿cómo se dice caballero? Pero no caballero de gentleman, ¿verdad? Por ejemplo, de ladies and gentlemen. No. Sino caballero, pero por ejemplo de cuestiones así como clásicas, ¿ok? Por ejemplo, de castle, de castillos, se dice knight. La K es silent, es muda. Lo mismo sucede en la palabra cuchillo. No, no lo voy a mencionar la K, sino que voy a decir knight. Knight.
Siguiente. Spoon. Pun, cuchara. Cuchara. Spoon. Siguiente. Napkin. Napkin. Servilleta. Servilleta. Napkin. Muy bien, ¿verdad? Napkin. Siguiente. Cup. 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 Taza. 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 Muy bien. Bottle. 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 Mora. Botella. 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 Glass. 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 Vaso. Vaso. Vidrio. Vaso. Muy bien. ¿Otra definición o otra traducción que tenga glass? Lente. Vidrio. Puede ser Vidrio. lentes también, ¿verdad? Puede ser lentes, pero también puede ser vidrio. Muy bien. Siguiente, order. 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 Orden. Order. Orden, ¿verdad? Salt. Sol. Sal. Sal. Sal, ¿verdad? No voy a decir, ¿verdad? Mira, es que yo soy bien salty, ¿verdad? Para, mejor no Pero. participo, es bien salado, ¿no? ¿Verdad? Siguiente, pepper. Okay, Pepper, ¿qué será pimienta, pepper? pimienta, 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 muy bien. Siguiente, tip. chip, Tip. ¿en Ajá. serio? Un aderezo, ¿El qué, Jennifer, perdón? aderezo. No. Por ejemplo, si vamos a la pizza y nos salen $40, nos dicen, ah, pero fíjese que de tip son $4, ahora son 44. Ah, propina. Propina, exactamente. Tip significa propina. Pero también la palabra tip tiene otro significado, que es, por ejemplo, punta. ¿Qué quiere decir? The tip of your tongue. Cuando digo, por ejemplo, I know that word. Conozco esa palabra. I know that word, but I have it in the tip of my tongue. O sea, lo tengo en la punta de la lengua, es La porque no se recuerda. lengua. The tip, muy bien. Siguiente, flower. Flower. Flowers, Flor, flores, muy bien. Candle. candle, Candle. vela o candela, ¿Verdad? Cash. cash, cash, efectivo, 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 y por último, credit card. credit Credit card, tarjeta tarjeta de de crédito. tarjeta de crédito. Vaya, ahora veamos. Miren aquí. Quiero que vayan viendo aquí. Ok, ¿cuál de todas esas? Como pueden ver, por ejemplo, el A1 es. Lado. Aquí lo Play. tienen, ¿verdad? Play. Número 2. Tenedor. Fork, ¿verdad? Fork. Muy bien. Número 3. Knife, cuchillo. Nice, Knife. muy bien. Número 4. Spoon. Spoon. Recordemos que como tiene doble O, es el sonido de una U. Pum. Spoon, Five. cuchara. Ok, y five. Napkin. Napkin. Napkin, muy Napkin. bien. Six. Pop. Cup. Touchdown. Bien. Hay un lugar que se, no sé si ya en un centro comercial que se llama Coffee Cup, ¿verdad? O sea, la taza de café. Coffee. Una taza de Seven. café. Seven. Bro. Bottle, muy bien. Eight. Ajá. Vaso Vaso o copa, ¿verdad? También. de vidrio, Siguiente. Cristal también, puede ser un cristal también. Nueve. order, Order. Order. Ten. La 10, esta. salt, Salt. 11. salt. Veamos la 11. ¿Qué Pepper. decíamos que era pepper? Pepper, Pimienta. pimienta, Pimienta. pimienta. Ok, 12. Tip. Glass. Oh. Tip, si pueden ver, aparece el Tip. vaso ya con lo último del jugo. Y aparece money y Pura bandeja. coins, o sea, Propina. bills Pura and bandeja coins, la abierta, parte de lo siento. propina. 13. Un arreglo Flower. floral, ¿verdad? Muy bien. Flowers. 14. Flowers. Condo. Condo. ¿Dónde la tengo? Aquí. Candle, muy bien. Condo. 15. Cash. Cash. Efectivo. Efectivo.
O sea, si usted quiere decir, por ejemplo, fíjate que tengo un método que es bastante efectivo, ¿cómo lo va a decir? Vete raro. Ahí ya no sería catch, ¿verdad? Ahí va a decir, I know a very effective method. ¿Ok? Ahí difiere, ya no será catch, ¿verdad? Sino que effective, de efectivo. Muy bien. Excelente. Y por último, credit card, El call. que es la que tenemos por acá. Excelente. Vamos a dejar de compartir. Y nos vamos. Ok, por ahí están. Le voy a dar nuevamente compartir pantalla. Porque vamos a trabajar un poco en lo siguiente. Ok, ¿lo grabé en pantalla, chicos? No. No. Ahorita no. No. Ahorita sí. Ok, ahorita. No. Ok. Ok, vaya, tenemos la parte de listening. Este listening trata sobre really, never, o sea, en serio, nunca. Dice, Paul and Megan are talking about food. How often does Megan eat this food? Listen and check. ¿Qué vamos a chequear o revisar? La palabra often, sometimes or never. Often, sometimes or never. ¿Qué tenemos por ahí? Vamos a reproducir el audio y quiero que presten suma atención, ¿verdad? Y ustedes me van a decir luego cuál de esas comidas o alimentos que tenemos por acá, en este caso Megan o Paul, consumen. Ok, aquí vamos. Page 62, excerpt. Se cortó. Ok, se cortó. Exercise 8, Ahora sí. listening. Vale. Really? Never? Part A. Paul and Megan are talking about food. How often does Megan eat these foods? Listen and check often, sometimes, or never. So what looks good, Megan? I don't know yet. Well, do you like pasta? Oh, yeah. I often eat pasta for dinner. I just don't want it tonight. What about a hamburger? Oh, no. I never eat hamburgers. I don't eat meat. Really? Never? No, never. Sometimes I have fish or eggs, but never beef. So, do you eat a lot of vegetables? Yes. Broccoli is my favorite. I often just have a big plate of broccoli for dinner. Okay, is it necessary to play it again or is it enough? No. No. Okay. No. Again? No. 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 Vaya, menciona. Pasta ya está que dice often. ¿Qué hay de hamburgers? Never. 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 ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué never? Porque es vegana. Es vegana, ¿verdad? Ok, es vegana. Muy bien. Siguiente. Fish. Sometimes. A veces come pescado, pero sometimes. No. Okay. La copia que me sacaste vos a mí. Hay de eggs. ¿De? Eggs. Huevos. Often and broccoli. Often. 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 Okay. And broccoli. Often. Sometime. Okay, yo creo que broccoli. Es necesario escucharlo nuevamente. Broccoli often. Page 62, exercise 8, listening. Really? Never? Part A. Paul and Megan are talking about food. How often does Megan eat these foods? Listen and check often, sometimes, or never. So what looks good, Megan? I don't know yet. Well, do you like pasta? Oh, yeah.
I often eat pasta for dinner. I just don't want it tonight. What about a hamburger? Oh, no. I never eat hamburgers. I don't eat meat. Really? Never? No, never. Sometimes I have fish or eggs, but never beef. So, do you eat a lot of vegetables? Yes. Broccoli is my favorite. I often just have a big plate of broccoli for dinner. Ok, ahora sí, ¿verdad? Creo que pueden cambiar su respuesta. Vaya, yeah. Hamburger sí never. Sería never. ¿Y fish? Nunca. Never. Often. Hamburguesa es never. Ok, ¿y fish? Often. Sometimes. ¿Y egg? También sometimes. Sometimes, often. ¿Verdad? No, often no. Es sometimes porque menciona fish and eggs, ¿verdad? Y por último, okay. Broccoli. Often. Ok, veamos José Abraham. Hello. Hello, José. So you want to say present? ¿Quiere decir presente? No sé si tiene problemas. O sea, Abraham, creo. Hola, me parece que voy a. Okay, okay, José. Dale. Okay. Page 60. Okay, vamos con esta parte. Esta parte es de reading. Para esto voy a necesitar que algunos me puedan ayudar leyendo. Porque lo que quiero es ver la parte de si, no sé si logran ver bien, si no le damos zoom. Is it better? Yeah, better. Okay. So, I want you to help me read this. Lo que voy a ver ahorita es la parte de intonation, pronunciation, and rhythm. Intonation, pronunciation, and rhythm. Se lo voy a mandar ahí. Intonation, pronunciation, and reading. And reading. Esas tres palabras. Entonación, pronunciación y ritmo. Entonación, pronunciación y ritmo. Vamos a ver. ¿Quién empieza? ¿Una chica? Ok, Nancy, muy bien. ¿Quién hace? Ok. Bájale, amor. Gracias. Some Chinese people eat, eso no sé, tangerines are round foods and began again like years. Ok, muy bien. Muy bien, Nancy. ¿Quiere que la corrija ahorita o hasta después? Ahorita. Vaya, Nancy. Como todos escuchamos, ¿verdad? Digamos, en aspectos a mejorar, puede ser la parte de la entonación y el ritmo. ¿Ok? La parte del ritmo es bastante fundamental a la hora de que nosotros podamos leer de manera adecuada, ¿verdad? Vaya, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Recordemos ir pausado. Por ejemplo, some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round food and begin again. Like year. ¿Ok? De una manera un poquito más como pausada. Para ello vamos a hacer una pequeña práctica. Vaya. Yo le voy a leer una corta información y quiero que usted preste bastante atención y me diga qué fue lo que yo acabo de decir. Vaya. Le damos. Ok, ready? Voy a leer y solo quiero que preste atención a lo que digo y luego me va a dar un pequeño como parafrasear para lo que yo dije. Ok, ready? ¿Listos?
¿Listos, no listos? Yeah, bye. Bye. Yo se lo voy a mandar una vez que lo haya terminado de leer. Yo se lo voy a mandar a usted ahí al grupo de WhatsApp, ¿ok? Bye. Escuche bien. Perdón, aquí vi que alguien más levantó la mano aparte de Nancy. Claudia, dígame, Claudia. No, estoy haciendo fila para leer. Ah, vale. La próxima. Ok, vaya. Ahorita voy a leer algo que no trata sobre esto, sino que solamente lo voy a leer a efecto de que usted me pueda decir, ¿verdad? Después, ¿qué fue lo que dije? Que me lo diga en otras palabras, ¿sí? Parafraseando. Vaya, escuchemos. Is it bad to eat rice every day? The impact rice has on your body depends on what kind of rice you eat. Let's start with the most common type, white rice. Consider a refined grain because it doesn't have any bran or germ. It doesn't pack a lot of macro and micronutrients. And eating too much of it might store your body of important nutrients. That's because all rice is carbohydrate rich. And you can fill you up quickly, which could leave little room for proteins and fat. Eating white rice every day could also expose you to the risk of developing type 2 diabetes. According to a study published in the journal BMC Public Health, there's also a risk of an increased risk of heart disease with regular consumption of white rice. Unlike its cousin in the rice family, brown rice is considered a healthier choice because it's a whole grain, just like oats and whole wheat bread. Ok, ahora si yo le pregunto, ¿qué entendió? No le digo que me lo explique de pe a pa, pero algo debe haber entendido. Describió el arroz. Okay, describió el alimento. El alimento del arroz. Dijo que era un carbohidrato. Okay. Que era bueno para nuestra salud, para nuestro cuerpo. Ajá. Que daba masa muscular. Ajá. Se podía preparar de muchas maneras. Ajá. Y habló de un arroz blanco. Y un arroz blanco. Ok, ¿y los demás qué piensan? Perdido. ¿Jennifer? No, se me había quedado arriba la mano. También hago fila para ver, igual que la compañera. Bueno, ahora yo les voy a mandar es lo que acabo de leer ahí al grupo de WhatsApp. ¿Lo están viendo todos? Yes. Bye. Yes, teacher. Lo voy a leer nuevamente. Solo vaya siguiendo esta lectura. Ok, nuevamente. Están ahí en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Yeah. Bye. Nuevamente. The impact rice has on your body depends on what kind of rice you eat. Let's start with the most common type. White rice. Consider a refined grain because it doesn't have any bran or germ. It doesn't pack a lot of macro and micronutrients. And eating too much of it might stir your body of important nutrients. That's because all rice is carbohydrate rich and can fill you up quickly, which could leave a little room for proteins and fat. Eating white rice every day could also expose you to the risk of developing type 2 diabetes. According to a study published in the journal BMC Public Health, there is also a risk of increased risk of heart disease
with regular consumption of white rice. Unlike its cousin in the rice family, brown rice is considered a healthier choice because it's a whole grain, just like oats and whole wheat bread. ¿Hoy sí? Sí. Ok, ahora bien, de todo ese montón de palabras que hay por ahí, más o menos se asemeja a lo que usted había tenido en mente a la hora que yo lo leí por primera vez. Sí. ¿So much similar? Sí, ¿verdad? Yes, no. Vale. Entonces, ¿qué es lo que sucede, chicos? Lo que sucede es que debemos de ir, ¿verdad?, leyendo un poco más a efectos de dar la entonación correcta, la pronunciación correcta y el ritmo. La parte del ritmo es esencial, o sea, el ritmo. La parte del ritmo significa ritmo. ¿Qué sucedería si yo le digo, si yo le leo lo siguiente? The impact rice has on your body depends on what kind of rice you eat. Let's start with the most common type, white rice. Consider a refined grain base because it doesn't have any brown or germ. It doesn't pack a lot of macro and micronutrients, and eating too much of it might starve your body of important nutrients. That's because of rice carbohydrate rich and can fill you up quickly, which could leave a little room for proteins and fats. Eating white rice every day could also expose you to the risk of developing type 2 diabetes, according to a study published in the journal BMC Public Health. There is also a risk of increased risk of a heart disease with regular consumption of white rice. Unlike its cousin in the rice family, brown rice is considered a healthier choice because it's a whole grain, just like oats and whole wheat bread. Okay. ¿Fui colocando ahí la parte del ritmo? No. No, no, prácticamente era como ir leyendo rápido únicamente, ¿verdad? Y la lectura no es solamente leer rápido, porque leer rápido no me dice nada, ¿sí? No me dice nada. Me va a indicar si una persona, digamos, está leyendo correctamente, que haga las pausas cuando sea necesaria y agregue el énfasis también, ¿sí? Ejemplo, vamos con la número uno nuevamente. Dice, some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round food and begin again, like gear. ¿Me explico lo que cómo es lo que yo quiero que haga? Sí, la entonación. Yes, entonación y el ritmo. ¿Verdad? Entonación y el ritmo. Porque si no, la lectura va a ser así, mire. Lineal. ¿Verdad? Lineal. Y recordemos, una entonación y una lectura debe tener up and down. Up and down, ¿verdad? Okay. Vamos con la segunda. Estaba en línea de espera. In the waiting line, Claudia, ¿verdad? Vamos a ver, Claudia. Yeah. Bueno, espero hacerlo bien. It is Jewish custom to eat apple with honey for the sweet new year. Bye. Nuevamente, quiero que los demás presten atención y me digan en qué palabra usted cree de que puede mejorar Claudia. Los demás, estén atentos. Vamos a ver, Claudia. ¿Lo digo de nuevo? Sí, de nuevo. Ah. It is a Jewish custom to eat apple with honey for a sweet new year. Ok, vaya. A ver, veamos el resto de clases. ¿En qué palabra usted creería de que se puede pronunciar de otra manera? ¿O hay un sonido por ahí que tal vez ustedes consideran de que no es el digamos el adecuado? Yo al igual que el compañero. Okay. ¿Usted está de acuerdo, Jennifer, con las palabras que coloca Brian? Yes, because okay. Ahora bien, Claudia, diga nuevamente esa palabra la que mandó Brian. With. Okay. Ahí vamos a decir with. 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 Exactamente. Ahora, si yo lo leo, sería, it is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Muy bien. La palabra Jewish significa judío. Judío. Okay. O sea, es una costumbre. En este caso, judía.
judía, ¿qué? Comer. Comer manzanas manzana con miel. Con miel. ¿Para qué? Para Para tener un un nuevo año. Dulce. Dulce, y le dio diabetes, pero no, mejor no, no consumo la parte del honey, ¿verdad? Muy bien. Siguiente. Siguiente. Vamos a ver, alguien más que estaba ahí esperando. Jennifer, creo que era, ¿verdad? Yeah. Ok, Jennifer. Okay, y luego va Efraín. Ok. Ok, los demás estemos pendientes. Igualmente, ¿verdad? Si hay una palabra que se puede pronunciar de una mejor manera, ustedes me la indican. Ok. Okay. Wait, ir bausilopita. Breathe with a coin inside. Everyone try to find the coin for luck and money in the new year. Ok, chicos, ¿alguna palabra que puede ser mejorada? Repeat. Siento que como que se escuchó bien, como bien lejos, no sé. No sé lo demás ¿Así cómo está escuchar. Mejor? ¿Así Ahí, está ahí, mejor? Ahí se está, ahí sí, se escucha mejor. Ok. La primera no sé cómo se pronuncia, pero pues ahí voy. Greek. Greek. Break. Ok. Break it, Bausilopita. Breathe with a coin inside. Everyone try to find the coin for loot and money in the new year. Ok. Ok, chicos. ¿Palabras que puede ser mejorada? Todas. Podría No. ser money. Money. Ok. Money. Money. ¿Es money okay o money? Vaya, vamos a ver. ¿Cómo decimos money dinero? Ahorita se la, ahorita se, lo que, se la voy a colocar. Money. 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 Ahora bien, no decimos ni money ni money. Decimos money. 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 Oh, money para que te digan manito. Do you want money? Do you want money? Do you want yes, money? I want money. Okay. Todos queremos, ¿verdad? A ver. Yeah. Entonces, la siguiente, que mencionaba por ahí también Stanley, creo, ¿verdad? Es la parte de suerte. Recordemos, la palabra suerte le decimos luck. Luck, luck. No, luck. No, luck. Luck. Ahora luck. Dice luck. Greek, okay. Escuchemos. Greek eat basilopita, right? Bread with a coin inside. Everyone tries to find a coin for luck and money in the new year. ¿Sí? Ok. Ok, money. 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 Déjenme preguntarle, a ustedes les gusta la música de Pitbull? No. A mí tampoco. No. A mí tampoco. No. A mí tampoco. Pero se puede aprender un poquito, ¿verdad? En cuestión de en la parte de pronunciation. Hay una canción de él, creo que es con, no sé si es Jennifer López. No, no es con Jennifer López, es una de un mundial. Es una con Cristina Aguilera, no sé si la han escuchado, que se llama Feel This Moment. ¿No? No. No. Vale, pero sí, él la hemos escuchado. Él en la canción dice, ask for money, get good advice, ask for advice, get money twice. Okay, ask for money, get with advice. Ask for advice, get money twice. O sea, cuando tú pides, digamos, que te preste alguien dinero, lo que te dicen es un consejo. Ask for money, pide dinero, get with advice, te dan un consejo. Pero cuando tú pides un consejo, te dan dinero como para que te diga, vaya, toma, o verdad, andate. Okay? Que es una como ley de la vida, ¿verdad? Muy bien. Siguiente, Spain. Teníamos ahí a Efraín. Yeah. Ok, Efraín. Yeah. In Spain and some Latin American countries, people eat 20 grapes at meeting on New Year's. Everyone's grape for good luck in each month of the New Year. Ok, palabras que pueden ser mejoradas, chicos. Midnight. Okay, midnight. Okay, ¿alguna otra? Grapes. Grapes. Okay, ¿alguna otra? Ish.
each, okay, ¿alguna otra? Tranquilo, va a ir Efraín, ¿verdad? Piedad, piedad. Sí, ya déjenlo, ya está muerto. Latin, Latin teacher, Latin, Latin. Latin, Latin. Ok, vaya, la vamos a hacer de la siguiente. Ah, pues sí, faltaba. Ya estuvo, suéltenlo, de verdad. Vaya, muy yo bien. Más bien creo que tal vez lo que ah, ya, se quiere ya es que el teacher nos enseña a pronunciar quizás a los otros, porque en mi punto de vista el compañero pronunció bastante bien. Ok, ok. Vaya, vamos a ver. Veamos. Gracias. Vamos a ver. Dice, escuchemos. Dice, in Spain, in some Latin American country, vaya. Ahí dice, in Spain. Repitamos. In Spain. Okay. In Spain. In some. In some. In some. Ahora, la palabra latín lo vamos a decir Latin. 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 Latin American. Es como un L-A-T-N. Latin. 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 Llevar a tilde en la A. Latin. Latin. Okay. Ahora escuchemos. Voy a leerlo todo. In Spain, in some Latin American countries, people eat 20, dijo por ahí el compañero. Esa no la captaron. Efraín. 20, 12. Ok, 12. Es lo correcto, ok. People eat 12 grapes. My confuse. At midnight, ok. At midnight. Only at midnight. Eve. One grape for good luck in each month of the new year. Ahora bien, las palabras que pueden ser mejoradas puede ser Latin. 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 Okay. ¿Cuál otra? Latin. La parte 12. 12. Muy bien. Otra. Wow. Each. Midnight. Decimos midnight también y decimos each. Each. Ok. Y ahorita le voy a compartir esta, permítanme. A year. New Year's Day at midnight. Oh, New Year's Day in Japan. Japan. Oh, New Year's Day in Japan. Ok. Quiero que escuchen esto. Quiero que escuchen esto. Creo que lo van a poder escuchar. Vaya, le voy a dar play. Aquí la tengo. Miren, la palabra Latin. ¿Aquí logran verla? Sasa. Este es el diccionario que ustedes descargaron. Lo descargaron, ¿verdad o no? Sorry. Yeah. Ok. Vaya, le voy a dar play y escuchen la pronunciación para Latin. Latin. ¿Logran escuchar? Latin. 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 No, ese no es británico. El británico no. Es el siguiente. Escuchemos el británico. Escuchar el británico. Escuchemos el británico. Latin. 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 Ok, este es el americano. Latin. Latin. ¿Y el británico? Latin. Latin. Si logran identificar, el británico sí se escucha la T bien pronunciada, ¿verdad? Como la T nuestra. En cambio, en el americano, la T suena como una R. Latin. Latin. Yo estaba confundido ahí, ¿sabe? Pensé que el británico era cuando la pronunciación era la R. No. Pero que bueno, ya porque, salí de duda, ¿no? Ok, a eso se le llama, por aquí le voy a mandar. Permítanme. Ok, se le llama rhotic. Ok, esa parte del rhotic. ¿Por qué? Por ejemplo, usted dice tomatoes, ¿verdad? En inglés americano, tomatoes, para decir tomate. En cambio, yeah. los británicos dicen tomato. Tomatos, sí. Y nosotros decimos potatoes para patatas, ¿verdad? Pampa, ellos dicen potatos. Y tomato igual. Sí, correcto. Vaya, muy bien. En la siguiente, chicos. ¿Otro que me ayude a leerlo? ¿Otro? ¿Otro compañero? Ya le dio miedo a todos después de la apedrada del pobre compañero. Del pobre. Si gusta apoyo ahí, pero que pueda decirlo bien, no creo. Vamos a ver, vamos a ver. Hello.
Okay. Okay, Rina, se apunta para el último, Rina. Es mucho. No, está bien. Vaya, vaya, muy bien. Vamos a ver el compañero Abraham, ¿verdad? Yes, Abraham. Okay, Abraham. Vamos a ver con el penúltimo. Medio leí que era entonación, ritmo y puntuación, imagino, va a respetar los signos también, ¿verdad? Pronunciation. Pronunciation, intonation, okay. And rhythm. On New Year's Day in Japan, people eat mochi rice cakes for a strange in the New Year. Okay. ¿Hay alguna Repeat? Palabra, ¿hay alguna palabra, chicos, que puede ser mejorada? Ajá. Teacher, ¿qué significa mochi? Es un nombre propio, puede ser un tipo de comida. Aquí lo mencionamos. Sí, es este que aparece ahí en el plato y aquí que más adelante te lo está describiendo, que es el rice, o sea, como un tipo de pastel de arroz, ¿verdad? Okay. Ajá. Yo una pregunta, en el inglés, ¿cómo hacemos de notar que nos estamos como refiriendo a algo? Por ejemplo, ahí dice mochi, pero en lo que nosotros conocemos está el entre paréntesis, pero a la hora de hablar lo decimos, o sea, rice cake, que es cake de arroz, pan de arroz. Entonces, ¿cómo lo hacemos notar en inglés? Yo considero que tiene que ver, bueno, no sé, teacher, pero como es una comida propia de Japón, dice, Japón. Es una comida propia. Entonces, eso es como que pienso yo, ¿va? Como que diga las pupusas, pero ya las pupusas para alguien que no entiende, le dice, ok, las pupusas llevan cheese, bean y cosas por el estilo, ¿va? Entonces, ah, pues, es como una bean, comida bean típica, en este caso, la pupusa. Exactamente. Entonces, no sé si es por ahí donde va. No sé si se refiere a eso, Jennifer. O si no, digan, no hay problema. Vaya, tal vez mi mente está literalmente traduciendo todo. Sí entiendo la parte en la que está especificando que pues se refiere a pan de arroz. Ajá. Pero en español, cuando, digamos, yo estoy hablando con usted, si usted no me está entendiendo, uso la palabra o sea, y ya lo especifico, o ya se lo describo de mejor manera. Ajá. En el inglés, ¿se puede usar o qué palabra sustituye o sea, o qué ¿qué expresión es la explicativa? In other words. ¿Cómo? In other words. Ah, en otras palabras. In other words. Words. Ajá, por ejemplo, si usted me está diciendo. Okay. Las mismas pupusas. Esa misma, ¿verdad? La misma de mochi. Aunque okay, si le digo mochi, y si yo no le comprendo, le puedo, in other words, is a kind of food that it is like made out of rice, like similar to a cake. ¿Sí? Okay. Okay. In other words, si decimos este o sea tal cual, en inglés se puede decir o sea como un soft. Ah, pero es más que todo, pero ese soft es más que todo para conectar. Connect. Connect. Sí, es para connect porque le da un resultado. No sé por qué ahorita no me aparece la parte del permítanme, del mouse. Permítanme. Y ese so coach tiene bastantes significados. Cuando uno dice so, ajá. O sea, te quiere dar a entender como también, o sea. Se usa como una muletilla. Es como una muletilla porque, digamos, te dicen tal y tal cosa y tú dices so, entonces, y. Si tú me dices, you know what, I know that you had invited me to your graduation party. Hey, yo sé que me habías invitado a tu fiesta de graduación. But, ¿y entonces? But I want to tell you that I'll be busy. O sea, estaré ocupado. Y tú me dices, ¿so? Entonces, sí, y eso. Ya decime que no quieres ir, ¿verdad? ¿So? También es sí, se puede ocupar como pregunta, so, entonces. So, sí, so, porque estás esperando que alguien que te diga algo más. So,
Entonces, y también ese so sirve para conectar. Aquí se lo voy a poner ahorita. Son los conectores. I was not feeling well. I was not feeling well. Le pongo entonces, so I didn't go to the party. Vale, ¿quién tienen ahí? Con eso que les mandé. Miren ahí en el chat. Me siento bien. Yo no me sentí. No, mira. Así no que sentí, no fui a la fiesta. ¿Verdad? I was not feeling well. O sea, hey, no me sentía bien. So, I didn't go to the party. Así que no fui a la fiesta. ¿Ok? Mm. Ok. Entonces, esa palabra so viene a ser, viene a conectar ideas, viene a conectar dos oraciones. Esa es parte de esto, miren. Ya lo que se llama fumble. ¿Logran ahí ver qué es un fumble? Las fumbles son aquellas palabras que llevan for, or, nor. Son conectores también. Son conectores. Yes and so. With no sería conector, sí. ¿Cuál, perdón? With. W-I-T-H. Ajá. No, ese, correcto. Ese no es un conector, esa es una preposición. Ah, ya. Yeah. Estos son conectores. Ese fanboy, por ejemplo, cuando yo digo for, es como que estoy utilizando un because. Yo puedo decir. Because. Es como que estoy diciendo así, miren. I didn't do the homework. For I was sick. ¿Qué estoy diciendo? Miren. Que no hizo la tarea porque está enfermo. Porque estaba. Estaba enfermo. Estaba enfermo. Entonces, esa palabra for viene a ser un por qué. Es como que estuviera diciendo un because. ¿Sí? La siguiente que era un. Veamos. Ah, la A, faltó ahí por ahí la A. Es un and. Cuando yo tengo un and, es cuando doy, cuando yo estoy enlistando cosas. Ejemplo. Y. I want salad, coma. Puedo decir soup. And toast. Miren ahí. I want salad. So. O sea, quiero ensalada. Quiero ensalada, sopa y una tostada, ¿verdad? Una tostada, una tortilla tostada. Ok, no, una tostada, pero de pan, ¿verdad? Ah, tostada, una tostada. Muy bien. Entonces, el hambre ya. El hambre, ya de vida. Vaya. Entonces, aquí la palabra and, ¿qué viene a ser? A decir un y. Cuando yo estoy listando. Cuando estoy listando cosas. ¿Ok? La siguiente era, veamos, era nor. La palabra nor, chicos, es una doble negación. Doble negación. Ejemplo, yo digo, I don't like chocolate. Nor milk. Miren, ¿qué dice? No le gusta el chocolate, ni la leche. Exactamente. Entonces es una doble negación. Siempre que vean la palabra nor, significa ni. Es donde tengo, no me gusta tal cosa, ni. La palabra nor significa ni. Exactamente. Y las demás, ¿verdad? ¿Y se puede usar como ni y tampoco? ¿Cuál, perdón? Ni como, ella y dice tampoco. Como ni o tampoco, el nor. Sí. Ajá. Se puede. Porque puedo decir, I don't like fish. ¿Qué no me gusta? El pescado. Ok, nor. Puedo decir, that's she. ¿Miren ahí? I don't like fish. Or that's she. Nor. O sea, no me gusta el pescado.
Ni tampoco a quién. A ella. Ni tampoco a ella, exactamente. Ni tampoco a ella. Nor does she. Pero como ya estoy diciendo ella, ya no puedo utilizar don, sino that. Okay. Nor does she. Okay. Y así hay un sinfín de conectores más, ¿verdad? Pero recordemos, estos conectores van a ser utilizados cuando tengamos, digamos, dos ideas dentro de una oración. ¿Ok? Y las más comunes, que es el but, por ejemplo, el but es algo contrastante. Yo puedo decir, I have, or I want mango, but I don't have money. ¿Qué quiero? Mango. Pero no tiene dinero. Pero no tiene dinero. ¿Para qué me sirve? Para contrastar. Si yo tengo un positivo al principio y utilizo but, más adelante voy a tener un negativo. Y lo contrario, si tengo un negativo al principio, si tengo but, más adelante voy a tener un positivo. Así de sencillo el inglés, ¿verdad? Yo él solo confundía con lo, como los estados de cuando le preguntaba a uno cómo estás y a veces o le has entendido a la clase o le entendiste al teacher, entonces tendía a equivocarme en ese. Ok, pero el so-so sí se puede utilizar porque significa como más o menos. Más o menos, ¿no? Ok, chicos, vamos a seguir el día de mañana porque yo creo que algunos trabajan un poquito temprano, ¿verdad? Yo sé que a veces, tal vez una hora se pasa bastante rápido y a veces es, no es suficiente, ¿verdad? Para aprender un idioma. Pero muchas gracias por haberse conectado a la sesión de este día. Seguimos el día de mañana. Recordemos que solo faltan 5 sesiones más y estaremos done, ¿verdad? We will be done with this module, con este módulo. Ok, chicos, thank you very much and see you soon. Bye bye. Thank you, teacher. Bye bye. Thank you, teacher. Bye. Bye. See you tomorrow. Thank you. Thank you, teacher. Ahí me toma nota de asistencia, por favor. Claro, Lorena. Teacher, igual a por mí. Favor, teacher. Dina Margarita Chávez Castillo. Margarita y José Abraham Murgas. Muy bien. Yeah, thank you, teacher. Thank you. See you tomorrow. Bye. See you. Bye.